Bueno, ¿qué tal, Cristian? Buenas noches para todos. Sí, bueno, comentarte un poquito cómo fue todo. Anoche se realizó la asamblea del Club de Bochas del Porvenir, entre sí, asamblea de socios, eso es bueno aclararlo, que era para los socios del club. Contamos con 96 socios, concurrieron 59. La verdad que una convocatoria muy, muy amplia, que nos puso muy, muy contentos porque gratamente sorprendidos aparte. Y bueno, en esa asamblea el primer punto a tratar fue digamos, el patrimonio del club. Y después había que aprobar el estatuto, el nuevo estatuto, porque se cambió el estatuto anterior, porque bueno. Ya había caducado y hacía muchos años, para que la gente por ahí se dé una idea, en ese estatuto no se permitía participar a las mujeres de la comisión, mucho menos votar. Así que bueno, se cambió ese estatuto, se aprobó por mayoría y después, acto seguido, se presentó la lista, la única lista que había para formar parte de la comisión directiva. Y bueno, se aprobó por unanimidad. Bueno, la verdad que una sensación muy linda. Para mí es un orgullo estar acá. Tengo una historia muy ligada al Porvenir. Primero porque mi abuelo formó parte fue el secretario de la primera comisión directiva del club hace muchos años ya. Y después porque, bueno, porque formé alguna vez parte de una comisión directiva que encabezaba Naldi Turletti, no hace muchos años. He desarrollado alguna que otra vez algún deporte acá, como venir a jugar a las bochas o jugar al fútbol. Y bueno, me crié prácticamente acá, a dos cuadras, y tiene para mí un sentido muy, muy importante. Sí, acá estuvo Jorge Sanusi como designado como interventor, normalizador del club por parte de la provincia, en el cual se encargó por un determinado tiempo, creo que fue más o menos un mes, de asociar gente, y una vez pasado ese tiempo, dictaminó la fecha que fue la de anoche, donde se hacía la asamblea. Y bueno, en la cual nosotros como socios fuimos a participar y presentar nuestra lista, nuestra idea de proyecto, y en la cual fuimos elegidos, aprobados por la asamblea, por todos los socios, de forma unánime. Así que, bueno, a partir de hoy podemos empezar a hacernos cargo un poco del club. Bueno, sí, hoy fue el primer día que vinimos a ver cómo el estado real del club. Y bueno, la verdad que estaba bastante venido a menos. Y nada, y empezar a ver por dónde empezar. Empezamos a tirar ideas, a ver proyectos de reconstrucción, de refundación un poco del club. Con muchas ganas de hacer cosas. Hemos recibido mucho apoyo de socios, amigos, y que vienen bien para tirar para adelante. Con muchas ganas de colaborar, mucha gente predispuesta a colaborar, confiando en lo que podamos hacer nosotros. Así que, bueno, nos tomaremos, calculo, un tiempo para tirar ideas, para armar el proyecto del club y empezar a ver por dónde empezamos. Sí, bueno, en realidad estamos muy, muy conformes con la cantidad de socios que tenemos, pero sí, no se descarta la posibilidad de seguir sumando gente. Por ahora nos tenemos que organizar porque te imaginarás, es el primer día. Recién estamos recorriendo las instalaciones y como dice Molly, tirando ideas y proyectando un poco. Y una vez que estemos acomodados y con una idea, una idea definida, una idea que vamos
a consensuar entre todos los directivos. Recién ahí arrancar con otra campaña de socios y poder hacerlo más extensivo. Y la verdad que estamos, como decía Molly, muy, muy felices porque hoy tuvimos muchísimas muestras de apoyo y eso es importantísimo, sobre todo para un club de barrio, un club chico que lo que intentamos es refundarlo, como dijo Molly, ponerlo lo más arriba posible y tratar de que el porvenir vuelva a ser lo que alguna vez fue. Sí, sin duda, eso no se va a perder, porque bueno, de hecho el club se llama Club de Bochas del Porvenir, es la razón de ser prácticamente del club y ha contado con campeones nacionales. Está bueno este mix que hicimos de gente, porque por ahí te enterás de la historia del club, hay muchas anécdotas relacionadas con las bochas. Por ejemplo, sin ir más lejos, una cena de todos los campeones argentinos que se realizó en la década del 80 y se hizo acá. Así que bueno, no perder eso, porque te vuelvo a repetir, es lo fundamental de este club. Y bueno, y tratar de llegar a un acuerdo también con el Cometa para ver si se puede hacer en forma conjunta un proyecto de bochas, que formemos parte los dos y que no haya ningún tipo de rivalidad.